Hola a todos, aquí estoy Sansa, de nuevo con la novela visual de Katawa Soujo. En el punto donde lo habíamos dejado, ese momento tan interesante cuando nuestro protagonista Hisao la aprieta la tuerca del culo a la niña, ¿no? Bueno, una escena muy, muy interesante, la verdad, muy gráfica y muy realista, ¿eh? Hay que valorarlo, hay que valorarlo en su medida. Y bueno, continuamos por donde lo dejamos, ¿no? Antes de ir a ver al médico, que se iba a pegar una pequeña ducha, un pequeño lavado el protagonista. Así que bueno, le dice Amy, ahora ten más cuidado cuando cruces la puerta, ¿de acuerdo? Los golpes no son mis amigos en estos momentos, claro, porque al meterla, la tiró de la silla de ruedas sin querer. Lamento tanto que hayamos intentado esto. Amy se encoge de hombros y sonríe. Bueno, valía la pena intentarlo, ¿no? Y de cualquier forma, fue un buen ejercicio, ¿no? No puedo negarlo. Mientras subimos hacia la oficina del enfermero, noto que Amy sigue retorciéndose incómodamente en su silla. Dios, esto se siente raro. Por suerte estoy en una silla de ruedas, Hisao. ¿Por qué lo dices? Porque ahora no tendré que explicar al enfermero por qué estoy caminando raro. ¡Qué exagerada! ¡Oh! Nunca volveremos a hacer esto. El enfermero es lo suficientemente amable como para no mencionar las marcas que Amy me dejó en los hombros. Tampoco dice que una sola palabra sobre el constante cambio de posiciones de Amy en su silla de ruedas. O no lo notó, o no quería notarlo. De todos modos, tendré que asegurarme de que no he hecho cianuro en mis medicinas por algún tiempo. Solo para estar seguro. Me ducho por más tiempo del usual, solo para asegurarme de que estoy limpio de nuestro pequeño experimento y luego colapso en mi cama. Las clases empiezan en 20 minutos, así que probablemente pueda permitirme una siesta. Joder, pues vamos, una siesta más corta, no jodas. Hostia puta, ¿quién anda jodiendo la marrana? ¿Quién es? Así no es como sigue la broma. Ya dije quién es. Más importante, ¿qué hora es? Aún más importante, ¿qué día? Repentinamente soy catapultado a la vigilia, tanto porque no han dejado de tocar la puerta como porque ya está atardeciendo. En un día de escuela. Ahora completamente despierto puedo recordar por qué estaba tomando una siesta. Mejor no le doy esa excusa a Mutou. Perdón por no estar en clases, estaba experimentando sexualmente con mi novia y me dejó agotado. Sí, eso funcionaría muy bien. Hombre, seguro que le dejaba sin habla. Me pregunto cuánto tiempo más durará este ruido. Supongo que tengo que abrir la puerta. Bueno, lo que faltaba. Por algún extraño motivo no me sorprende ver a Kenji del otro lado. Aunque parece que Kenji está sorprendido de verme a mí. ¿Qué diablos estás haciendo aquí, hombre? Bueno, estaba durmiendo. Kenji asiente comprensivo. Noqueado, ya veo. Te dije que fueras cuidadoso con esa chica Ibarazaki, hombre. Esta es la clase de cosas que pasan cuando no eres precavido. Él hace un intento de mirar la parte trasera de mi cabeza. ¿Te golpeó con algo? ¿O fue una droga? ¡Deja de intentar tocarme! Kenji saca una linterna eléctrica y la apunta hacia mis ojos. ¿Tienes una conmoción? No me noquearon. Puede que simplemente no lo recuerdes. Esta conversación no va a terminar nunca. No, solo tuve una mañana agotadora y me dormí. Lo que sea, hombre. Si quieres negarlo todo, supongo que no puedo detenerte. Pero tienes que tener cuidado con esa chica, hombre. No es segura. ¿Qué? No es seguro estar cerca de ella. Es una de sus agentes más siniestras. Si no tienes cuidado, nadie sabe lo que podría pasar. Ella ha derribado a hombres más fuertes que tú, ¿sabes? ¿De qué diablos estás hablando? Ella no es un agente de nada, y no me noqueó, ¿de acuerdo? Y también dudo que haya derribado nada. Kenji se ve casi ofendido. No tengo idea por qué. ¿No me crees? ¡Qué frío, hombre, qué frío! Solo intento ayudarte. Eso es lo que hacen los amigos, ¿sabes? ¿Somos amigos? No tenía idea. Por otro lado, me pregunto si Kenji siquiera sabe lo que implica ser amigo de alguien. Siento algo de lástima por él, ahí parado frente a mí. Tal vez él de verdad cree que está ayudándome. Lo sé, lo sé. Lamento eso, gracias por la advertencia. Le tiendo mi mano en señal de paz.
Kenji la estrecha cautelosamente, como si mi mano pudiera estar en llamas. Hay un incómodo silencio por unos segundos, hasta que Kenji recuerda que aún está estrechándome la mano. De todas formas, necesito un favor. Hijo de puta, ¿a qué vuelvo a pedir dinero? ¿Qué tipo de favor? No me queda dinero. Sí te queda. Tienes dinero guardado en la gaveta de tu escritorio bajo un cuaderno negro, para emergencias. ¿Registraste mi habitación? Eso no importa. ¿Cómo no va a importar, qué hijo de puta? De todas maneras, no necesito dinero. Adopta un tono muy serio. Estoy a punto de embarcarme en una operación importante. Hará volar la conspiración por los aires, si estoy en lo correcto. Pero es peligroso, así que necesito que hagas algo por mí en caso de que no regrese. Claro, hombre, lo que sea. ¿Qué demonios planea hacer? Debería avisarle a alguien sobre esto. Si desaparezco, espera 3 días y luego envía mi diario a las noticias. Está escondido en mi habitación bajo el fondo falso de una de las gavetas de mi escritorio. ¿Cómo entro en tu habitación? No tengo llave. Kenji me mira como si estuviera loco. ¡Fuerza la cerradura! Sabes hacer eso, ¿no? Es una habitación importante que debes aprender a temprana... O sea, es una habilidad importante que debes aprender a temprana edad. Sí, claro que sé hacerlo. Me aseguraré de hacerlo por ti si desapareces. No creo que quiera leer el diario de Kenji. De todos modos, Kenji parece bastante feliz de que haya accedido a hacer esto por él. Genial, hombre, genial. Te veré luego. Tengo cosas que hacer. Y se va, caminando rápidamente por el pasillo. Lo hizo parecer tan concluyente. Espero no tener que cumplir sus deseos finales. Sacudiendo mi cabeza, cierro la puerta y camino de vuelta a mi cama. Supongo que debería ir a clases, aunque sea para no perderme la segunda mitad del día. Pero ya es tan tarde y no he dormido y no he ido a ninguna clase hoy. Y quería leer más ese libro de Hawking que Mutou me prestó. Es la primera vez que mencionan que sea de Hawking, ¿eh? El libro es el de... Ay, ¿cómo se llamaba? Joder. Ya no me acuerdo. La pequeña historia del universo, puede que fuera ese. Bueno, da igual. Estoy seguro de que él entenderá. Esta vez el ruido aparta bruscamente mi atención del libro. Una experiencia no muy distinta a ser despertado. ¿Quién es? ¿Yo? ¿No estás alegre? La voz se amortigua a través de la puerta, pero sin duda es de Amy. Brinco y abro la puerta sonriendo ampliamente. Hola, me alegra verte de nuevo. Amy me devuelve la sonrisa, mirándome desde su silla de ruedas. Sí, me hubieras... Sí, me hubieras visto más temprano, pero el condenado elevador no estaba funcionando. Tuve que esperar a que lo arreglaran. Pensarías que lo mantienen en mejor estado, pero no. Me río entre dientes por su expresión de enfado y la invito a pasar. Ella entra rodando con facilidad y salta a la cama con mi ayuda. Listo, mucho más cómodo que esa estúpida silla. Frota cierta satisfacción en el aire y por un minuto simplemente nos miramos el uno al otro. Es hasta ahora que noto los círculos bajo los ojos de Amy. ¿Eh? No son oscuros, pero definitivamente no estaban allí antes. Antes de que pueda preguntar por ellos, Amy me clava una mirada traviesa. Entonces, no pude evitar notar que no fuiste hoy a almorzar. De hecho... Uy, no era una pregunta, perdonad. De hecho, no creo que te haya visto en ningún lado. ¿Qué ocurrió, eh? Me quedé dormido. En realidad no me desperté hasta el mediodía, y eso solo porque Kenji me despertó. ¿Por qué estabas tan cansado, eh? El arduo ejercicio de esta mañana, un poco incómodo también. Amy tose medio riéndose, medio ocultando su incomodidad. Recuérdame no hacer eso de nuevo. No hay problema. Tampoco fue exactamente agradable para mí, para ser honestos. voy a hacer un pequeño paréntesis. Hombre, sobre gustos no hay nada escrito, ¿no? Pero lógicamente está claro que no sabían hacerlo bien, ¿eh? Es una de las razones por las que me gusta esta novela visual, porque es realista, ¿no? Ese tipo de prácticas la primera vez nunca salen como se esperan. Solo tendremos que evitarlo de ahora en adelante. Ay, ¿aún estás adolorida? Amy me mira con incredulidad. ¿Qué? Lo pregunto en serio. De todas las preguntas que jamás pensé recibir, esa es una de ellas. Bueno, nunca pensé que la preguntaría, así que estamos a mano. Amy se ríe con eso. Supongo, ¿eh? Bueno, ya que preguntaste, sí, aún estoy adolorida. Joder, pero qué bestias habéis sido, ¿no? Por... No debería de haber ocurrido así. Nunca haremos eso de nuevo. No voy a discutir eso. Se le escapa un bostezo y alzo una ceja. ¿Cansada? Amy asienta adormecida. No he dormido bien. ¿No ha dormido bien? Puedo saber que ella tampoco quería decir esto, porque da un pequeño salto como si acabara de sorprenderla mintiendo y se apresura en añadir. Aunque no es gran cosa. ¿Cuál es el problema? Amy se encoge de hombros y se niega a explicar. ¿Estresada por los exámenes? Se encoge de hombros de nuevo, pero luego de una pausa asiente vacilante.
Sí, supongo. La verdad, es por eso que pasé. Ella empieza a verse más y más miserable. ¿Qué la pasará? O sea, decía que tenía círculos rojos en los ojos, o sea, que ha llorado, ¿no? No como para que se note, por supuesto, pero sus ojos están fijos en su regazo. Ella está inquieta y su voz es cautelosa. Nosotros, debemos dejar de pasar tanto tiempo juntos. ¡Guau! ¿Eh? ¿Por qué? ¡Guau! Eso no me lo esperaba, ¿eh? Amy inhala profundamente, como si hubiera estado practicando esto. Porque es demasiado divertido estar contigo. Y no puedo concentrarme cuando estás cerca. Con los exámenes acercándose, simplemente no puedo tener esa distracción. De otra forma, me temo que mis notas serían terribles. ¿Podría ayudarte a estudiar? Ella me sonríe, visiblemente triste por la situación. Me encantaría si pudieras hacerlo, pero en realidad no estudiaríamos, ¿cierto? Quiero decir, incluso ahora estoy intentando tener una conversación contigo, pero creo que solo quiero... ¿No conversar? Ah, abrumada por mi vigorosa masculinidad, entiendo. Eso me consigue una sonrisa, al menos. Amy sacude la cabeza. Idiota, eres tan presumido. Bueno, soy sumamente irresistible. Más o menos, supongo. Así que esa es la situación, Gisao. Me divierto demasiado contigo, y si quiero llegar preparada a los exámenes, necesito estar sola. Oye, está bien. Realmente parece haberle estado preocupado. Además, es solo por un par de semanas, y aún nos vemos el uno al otro en las mañanas y en el almuerzo. Podemos vernos en la escuela, no hay problema. Y luego de los exámenes iremos a una cita para celebrar que hayan terminado, ¿de acuerdo? Amy sonríe, complacida por esta propuesta. Sí, claro, suena genial. Y como para señalar el final de la conversación, se inclina y me besa. No nos pasamos el resto de la noche preocupándonos por los exámenes. Bueno, pensaba que era algo más grave. Hombre, lo veo normal, ¿no? Tienen exámenes, hay que preocuparse un poco más de las responsabilidades. Así que me parece una decisión madura eso de que durante un par de semanas solo se vean, pues eso, el almuerzo y poco más, ¿no? Es extraño lo fácil que es para Amy y para mí no vernos luego de clases. De hecho, me atrevería a decir que es ligeramente inquietante. Tan fácil como nos hemos juntado, parece que nos separamos sin muchos problemas. Bueno, supongo que eso no es totalmente cierto. Los dos hemos estado bastante desanimados desde la última noche juntos. Y podemos vernos todas las mañanas para nuestras carreras. Y solo para nuestras carreras, debería añadir. También en el almuerzo, especialmente disfruto almorzar con ella. Tenemos tiempo de sobra para hablar de todo fuera de la escuela, dado que las carreras matutinas se han vuelto más serias. Creo que es porque Amy quiere reponer lo de nuestra tontería en el almacén. Pero no importa cuánto bromeemos durante el almuerzo, no puedo evitar sentirme un poco preocupado por ella. Ella se ve distraída más a menudo, y la he observado inquieta y nerviosa más de una vez. Nunca pensé que ella fuera alguien que se preocupa tan profundamente por los exámenes, pero realmente parece estar haciéndome ya en Amy. Y eso que ni siquiera han empezado. A ver, los exámenes es una excusa, algo más la preocupa. Este es solo el calentamiento, la bocanada de aire antes de zambullirse. Mañana el verdadero reto comienza. Y los verdaderos exámenes, como sea. En cuanto a mí, no me siento así de preocupado por los exámenes. No estoy seguro de por qué, quiero decir, son muy importantes. Mis notas aquí determinarán mis posibilidades de entrar en una buena universidad. Diablos, si soy demasiado arrogante ahora podría echar a perder toda mi trayectoria académica. Pero ya empezados, estoy seguro de que saldré victorioso. Mutou cree que tengo dominado el examen de ciencias, por lo menos. O como él dice, la última cosa que debería darte problemas es mi examen. Gisao está muy por debajo de tus habilidades. Por otro lado, es Mutou quien me está diciendo esto. Sus alabanzas hacia mí conllevan la disimulada implicación de que cualquier cosa proveniente de mí que sea menos que perfecta sería una decepción, lo que ha provocado que me preocupe más de lo que debería por el examen. Es por esa razón que me encuentro en la biblioteca después de clases, escudriñando el libro. Cosas bastante fáciles de repasar, algunas fórmulas de velocidad, unas cuantas de fricción, un paseo por el parque comparado con mi temido examen de inglés, nunca fui bueno, con los idiomas. Mientras ojeo a través de mis notas una vez más, mi mente empieza a vagar. Luego de que estos exámenes terminen, las cosas deberían ser más sencillas. Pronto nos graduaremos. Luego iré a la universidad, espero. Recuerdo mi fallido intento de averiguar lo que Amy planea hacer luego de la preparatoria. Ella evitó el tema con destreza, si mal no recuerdo. Demonios. Parece que cada vez que presiono demasiado, ella baila alrededor del tema. O me distrae, de otras maneras. Como unos días atrás durante el almuerzo, cuando Rin no estaba. Lo conseguí.
Soy expulsado de mi ensueño por el grito triunfante de Yuko. ¿Ah? Yuko se ve mortificada por mi repentino sobresalto. ¡Ay, Dios! Lo lamento tanto, acabo de... Y realmente no iba... Y es solo que... Mientras tartamudea, me muevo para calmarla rápidamente antes de que se agite demasiado. ¡Guau, oye! Mis palabras parecen inefectivas. Yuko continúa convirtiéndose en un completo frenesí. Y es una biblioteca y yo no debería... Tranquila, solo cálmate. Y realmente estoy dando un mal ejemplo y ahora me despedirán porque no puedo hacer nada bien. ¡Yuko! Gritar parece funcionar, porque atraigo la ira de varias personas que estudiaban en la biblioteca. Yuko se pone alerta de inmediato, como un soldado que acaba de escuchar al capitán gritar una orden. Lo siento, lo siento. Cálmate, ¿está bien? Simplemente me asustaste un poco, y es solo porque estaba soñando despierto en vez de estudiar. Así que en realidad hiciste que volviera a mis deberes. Esta es una completa mentira, pero parece funcionar. Yuko respira profundamente y parece calmarse un poco, aunque sigue moviéndose alrededor con una energía nerviosa que me parece terriblemente familiar. En fin, ¿qué fue lo que te puso tan emocionada? El gato ladrón de Yamaku. Hay que reconocerlo, Yuko consigue transmitir su intensa emoción en un susurro. Creo que sé quién es. Recibí un soplo anónimo de su identidad. Así que espié un poco y creo que el informante tenía razón. Oh, ¿en serio? ¿Y quién era este, ladrón? Yuko cierra la boca, sacudiendo la cabeza con decisión. No, no te puedo decir eso. ¿Por qué no? Es entre el ladrón y yo. No puedo arriesgarme a que le adviertas que estoy siguiéndole la pista. Él podría revelar sus cartas antes de tiempo y darse la fuga. Y eso me dejaría sin delincuente. ¿Cuándo empezó Yuko a hablar como una detective curtida? No le advertiría, porque habría de importarme. Si tienes que preguntar eso, entonces no necesitas saberlo. Eso no tiene ningún sentido, pero de acuerdo. Bueno, ya está claro que es Kenji, ¿no? Como digo yo. Felicidades, supongo. Gracias. ¿Por qué? Por el asunto del gato ladrón. Yuko asiente y sonríe agradecidamente. ¿Entonces, estudiando para los exámenes? Bueno, ese era el plan, aunque no estoy teniendo mucha suerte. ¿En serio? ¿Es porque no puedes encontrar un libro? Lo siento mucho. He querido limpiar las estanterías desde hace semanas, pero sigo distrayéndome. Lo lamento tanto. ¡Guau! Espera, no es eso. Tengo mi libro justo aquí. Para demostrar mi punto y con suerte tranquilizar a Yuko, le muestro el libro frente a mí. Mi mente no logra concentrarse. Es todo. ¿Es porque el ruido que hay aquí? Estoy intentando ser más estricta con los niveles de ruido, pero no consigo gritarle a la gente. Quiero decir, ¿no son sus vidas lo suficientemente difíciles sin que yo esté imponiéndoles mi autoridad? No, tampoco es el nivel de ruido, lo prometo. Solo estoy... Diablos, no lo sé. Preocupado por Emi. Preocupado por nosotros. Preocupado por lo que pasará luego de que nos graduemos. Emi ha estado algo rara últimamente. ¿A qué te refieres? Bueno, ¿sabes que ahora estamos saliendo? Solo que no sé si realmente somos, ya sabes, una pareja. O al menos no sé si somos más que amigos. Aunque los amigos normalmente no hacen las cosas que nosotros hacemos. Físicamente somos una pareja. Hacemos lo que hace una pareja al menos. Es como si cada vez que intento saber más de ella o sobre lo que ella quiere hacer con su vida, ella esquiva la pregunta. Como el otro día, estaba hablando con ella durante el almuerzo sobre unas universidades que busqué y le pregunté, ¿has buscado alguna escuela últimamente? Ella se encoge de hombros como respuesta, dice que no, y cuando le pregunto por qué no, dice que no piensa tan a futuro. Le pregunté por qué tenía esa política y ella, de repente, me doy cuenta de lo que estoy a punto de empezar a describir y sabiamente decido cerrar la boca. ¿Ella qué? Ella cambió el tema. No quería hablar de eso. Tal vez es un tema incómodo para ella. O simplemente cree que no hace falta explicarlo. Sí, pero no es solo eso. Cada vez que intento averiguar qué ha estado molestándola, también cambia el tema. Es como si ella estuviera conmigo, pero no estuviera acercándose a mí. Ahora que lo dije en voz alta, me siento peor. Yuko dirige esta información. ¿Sabes? Me parece que tú eres más serio sobre esto que ella. Casi puedo sentir mi estómago doblarse en un nudo. Tienes razón. Eso es exactamente lo que parece. ¿Pero realmente eso es lo que pasa? Quiero decir. Perdona, solo estoy diciendo tonterías. No deberías aceptar mis consejos. Apenas me conoces. Solo soy la bibliotecaria y soy soltera, así que puedes imaginarte que no sé de lo que estoy hablando. No, creo que tienes razón. Por más que duela simplemente considerarlo, Yuko parece intentar desesperadamente encontrar una manera de disminuir un poco el impacto. ¡Hey, mira! Probablemente me equivoco, pero si quieres estar seguro de lo obviamente equivocado que estoy, quizás deberías simplemente hablar con ella. ¿Consigue algo de tiempo a solas y preguntaré?
y tampoco le dejes cambiar de tema. Sí, tal vez debería hacer eso. O tal vez debería simplemente disfrutar de lo que tengo. Nos divertimos saliendo, después de todo. Y las carreras son agradables, y las otras actividades son agradables, y hablar con ella es agradable. ¿Realmente necesito acercarme más a ella? Lo que tengo ahora es bastante bueno, pero eso es todo. Quiero acercarme más a ella. Quiero ser capaz de ayudarla con lo que sea que esté molestándola. Pero tal vez debería esperar a que los exámenes terminen. Quizá ella se anime una vez que se le pase el estrés. Si lo hace, entonces no necesito preocuparme más por eso. Pero si no lo hace, bueno, cruzaré ese puente cuando lo tenga ante mí. Agradezco a Yuko por su consejo y me camino de regreso a mi habitación. Tal vez allí podré concentrarme más en mis estudios. La cosa es que creo que tiene. Este juego creo que tiene tres finales por personaje, así que. Me imagino que en un final terminaré a malas con Amy, en otro terminaré a buenas y habrá un tercero que será más neutro, ¿no? No sé. Que no pasará nada, ¿no? Que no terminaremos juntos, pero tampoco a malas, supongo, no sé, bueno. Salgo del aula, luego de terminar mi examen final, y suelto un suspiro de alivio. Como esperaba, los exámenes no estuvieron tan mal. Me las arreglé para pasar todos con facilidad, excepto el final de inglés. Incluso eso estuvo aceptable. Me pregunto cómo le fue a Amy. Más aún, ¿cómo está? Se veía terrible durante el almuerzo de hoy, quiero decir. Estaba bastante feliz de librarse de la silla de ruedas, pero estaba muy exhausta. Algo ha estado desgastándola, y estoy empezando a dudar que fueran solo los exámenes. Evidentemente no eran solo los exámenes, chaval. Se veía. Aunque, ¿debería confrontarla por eso? Pues sí, yo diría que sí. Mi meditación es interrumpida por un toque en el hombro. Oye, Hisao, ¿tienes un minuto? Bueno. Mira, para empezar voy a guardar. Y continuar. Voy a guardar porque, no sé, me da a mí que esta decisión va a ser decisiva para el final. No, ando ocupado con otras cosas o supongo que dispongo de algunos minutos. Yo creo que si doy a no ando ocupado con otras cosas, voy a hablar con Amy y a lo mejor se soluciona el problema que tenga ella. Si digo que tengo de algunos minutos, me imagino que Hisao se preocupará más por su futuro. Por su futuro profesional, ¿no? O universitario, que por Amy. Me imagino que esta es la decisión, pero venga, voy a decir, no, ando ocupado con otras cosas. De hecho, tengo algo que hacer. ¿Ah, sí? Oh, bueno. Quería que me dieras tu opinión del club de ciencia, pero podemos hacer eso luego, supongo. Disfruta de tu descanso, ¿me oyes? Gracias, lo haré. Realmente me gustaría charlar con Mutou, pero tengo otras cosas en la cabeza. Específicamente, ¿qué hacer con Amy? ¿Realmente puedo confrontarla? La pregunta sigue dando vueltas en mi cabeza incluso después de haber llegado a mi habitación. ¿Qué tal si eso la molesta? Además, ¿qué tal si no es nada? Si voy y me niego a irme hasta que ella me diga que anda mal o algo así, ¿no estaría siendo un pesado? No quiero empezar una pelea o algo similar por algo como esto. Tal vez debería olvidarme del asunto y ver cómo está ella mañana antes de hacer algo. Sería muy malo dejarlo pasar. No es como si no disfrutáramos de nuestra mutua compañía. Pero, aunque suene raro, realmente quiero ayudarla. Ni siquiera sé con qué, o si al menos hay algo con lo que ella necesita ayuda. Pero quiero hacerlo. De repente me despabila un golpe en la puerta. ¡Ay, Dios mío! Otra vez Kenji. Abro para ver a Kenji. ¡Oh, eres tú! ¿Soy yo? ¿Eso es todo? Ah, bueno, perdona. Si tuvieras una idea de las cosas por las que he pasado, lo que he hecho, estarías más feliz de verme, hombre. Quiero decir, fue una mierda épica de esas en las que puede que no vuelvas a verme jamás. Y tú aquí simplemente actuando como si yo hubiera ido a la tienda por algo de leche. Eres un hombre frío, Hisao. Realmente respeto eso. Gracias, supongo. Es inteligente jugar a lo seguro, ¿sabes? No mostrar ninguna emoción. Mantén tus cartas cerca de tu pecho. A menos que sea tiempo de revelar tus cartas, o que tengas malas cartas. Entonces deberías retroceder y recoger tus ganancias. ¿Entiendes? Sí, tiene perfecto sentido. Supongo que la misión terminó bien. ¡Guau! ¡Qué entrometido de tu parte, ¿no crees? No puedes simplemente andar diciendo eso. Las cosas están en una etapa delicada. Un paso en falso y ¡boom! ¡La invasión tiene éxito! Pensé que ibas a volar la conspiración por los aires. Es más grande de lo que pensé. Necesito actualizar mis datos. Y probablemente cambiar algunas de las marionetas.
¿Quieres ayudar? Tengo un poco de whisky de un lugar. Puedes informarme de todo lo que haya revelado tu investigación. Mejor no. Se supone que me vea con ella hoy. Debo hacer eso. No puedo levantar sospechas. Ken ya siente en señal de aprobación. Sigues manteniéndolas cerca de tu pecho, ¿eh? Está bien, hombre. Respeto eso. Buena suerte. Gracias. Voy a pretender, por el bien de mi propia cordura, que él me está deseando suerte en mi conversación con Amy. Y si lo miro de otra manera, toda esa analogía de las cartas de la que él estaba hablando sirve aquí. Hora de ponerlas todas sobre la mesa. O más bien, de ver si puedo lograr que Amy lo haga. Con algo que se aproxima a la resolución, me dirijo a la habitación de Amy. Subo por las escaleras que llevan a la habitación y toco en su puerta. ¿Quién está ahí? Uf, eso es extraño. Su voz suena un poco ahogada. Hola, soy yo. Pensé en pasar por aquí. ¿Hisao? Entra. Estiro la mano para abrir la puerta, solo para encontrarme con que está cerrada con llave. Wow, algo pasa aquí, ¿no? Además, la música ha cambiado drásticamente. Es una música triste. Más y más curioso. Tu puerta está cerrada con llave. Oh, sí, perdona, dame un minuto. Pasados unos instantes, Amy abre la puerta sonriendo. Perdona, tenía que ponerme las piernas, estaba tomando una siesta. A pesar de su sonrisa, hay algo que definitivamente no encaja. Los ojos de Amy están levemente enrojecidos y parece que ha estado llorando. Oh, no importa. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Es solo que te ves como si hubieras estado llorando. Oh, seguro, Hisao. Ese es un excelente comienzo. ¿Qué? Nah, estoy bien, solo estoy feliz de verte. Ella puntúa esto con un largo beso que continúa mientras la puerta se cierra de golpe detrás de nosotros. A ver, de hecho yo creo que está... A ver, mostrar la imagen. Yo creo que esta escena, así, esta ilustración ya había aparecido. Bueno, tampoco pasa nada, ¿no? No va a ser tiquismiquis. Sé lo que ella quiere hacer ahora, y a la vez estoy dolorosamente consciente de lo mucho que yo también quiero hacerlo, pero... Rompo el beso con un impulso de autocontrol que casi me mata. Oye, espera. Amy frunce el ceño por la confusión. ¿Eh? ¿Esperar qué? Tenemos que hablar. ¿No se supone que esa es mi línea? ¿Y que nunca es algo bueno? Ella tiene razón. Usualmente eso es lo que inicia una separación. O el preludio de una pelea. Tal vez pueda ser algo bueno esta vez. Eso espero, de todas maneras. Ajá. ¿Podríamos al menos sentarnos en la cama? En mi primer día de vuelta sobre estas cosas y todavía estoy reajustándolas. Además, el enfermero dijo que debería tratar de usarlas menos, ya que las carreras ponen más tensión sobre ellas. No puedo decir que no a eso. Es una trampa, ambos lo sabemos y ambos lo pasamos por alto. Por otra parte, es terriblemente difícil enojarse mientras estás en la cama con el objetivo de tus afecciones, así que tal vez también esté esa motivación. Acomodo las piernas de Amy junto a la cama y me siento a su lado colocando su brazo sobre sus hombros. En silencio, simplemente disfrutamos poder estar en esta posición de nuevo por unos cuantos minutos. Luego, por supuesto, debo arruinarlo abriendo la boca. Mira, yo sé que no has estado pasándolo muy bien últimamente. Y quiero ayudarte. Pensé que eran solo los exámenes haciéndome ya en ti, pero ahora vengo a tu habitación y has estado llorando y eso me mata. Pero no puedo hacer nada si tú no me hablas de ello. Ya te dije, estoy bien. No, no lo estás. Es obvio que algo te está consumiendo. Puedes decirme, lo sabes. Hay un levísimo aumento en la tensión en la voz de Amy. ¿Por qué no es suficiente que diga que estoy bien? Estás preocupado, lo entiendo. Está bien. Pero me siento bien. Y no es nada por lo que debas preocuparte. No dormir y distraerse más que Rin no me parece sentirse bien. Yo solo quiero ayudar. ¿Eh? Sí, no me gusta verte así. Quiero que seas feliz, ¿sabes? Tengo la sensación de que eso salió mal, porque Amy me clava una mirada gélida. ¿Entonces quieres arreglarme, Hisao? Ahora definitivamente se está enojando. ¿Quieres irrumpir con tu blanco corcel y salvar el día? ¿Detener las pesadillas? ¿El dolor de los miembros fantasmas? ¿Restaurar lo que se ha perdido? Su voz se atora en su garganta y las lágrimas empiezan a rodar. Bueno, no puedes. Nadie puede. Nadie lo hará. Estoy tan impactado con su repentino ataque verbal que permanezco callado. Ninguno de los dos dice nada por un rato. Estoy sorprendido de que Amy me abrace más fuerte en vez de empujarme. Luego de un profundo respiro, ella empieza a hablar de nuevo. Mira, lo lamento. Yo solo tengo estas pesadillas. ¿Sobre el accidente? Ah, el accidente. Debía haberlo sabido. Se llevó sus piernas después de todo, pero nunca viene el tema, por supuesto. Y usualmente me las arreglo bien con ellas, porque puedo correr.
Correr despeja mi mente como ninguna otra cosa. No tengo que preocuparme por nada cuando estoy corriendo. Solo me concentro en respirar, en el ritmo de las cosas. Es más fácil de esa manera. La vida es más fácil de esa manera. Solo seguir moviéndose hacia adelante, ¿sabes? Nada más importa, solo vencer la siguiente curva. Y luego está la siguiente curva, y la siguiente, hasta que no pueda seguir más o pensar más, o hacer nada más que bajar la velocidad y caminar hasta que pueda recuperar el aliento de nuevo. Luego de algo como eso, nada más importa. Pero he estado atorada en esa maldita silla de ruedas por demasiado tiempo, así que ningún escape. Hoy simplemente se desbordó un poco. Podrías haberme hablado de eso, ¿sabes? No tenías que pasarlo sola. Amy sonríe tristemente, como si intentara explicarle a un niño que todos los fuegos queman. Sí, tenía que hacerlo, y lo haré. ¿Pero por qué? ¿Por qué tienes que seguir atravesando esto sola? ¿Por qué no puedes confiar en mí lo suficiente como para dejarme ayudarte? Esa sonrisa de nuevo. Amy se inclina sobre mí y me besa en la mejilla, que es un gesto casi maternal. Ella deja su boca cerca de mi oreja mientras me confiesa una cosa. Porque sí, Hisao. Todo lo que tenía ya fue arrancado de mí una vez. No sé qué haría si sucediera de nuevo. Ella se detiene como insegura de si debería continuar o no. Puedo sentir una agitación violenta en mis entrañas. Ella continúa. Así que no puedo depender de ti. O del enfermero. O de nadie más. Solo yo. Así es como debe ser. Habiendo dado este corto discurso, ella mira hacia abajo y cubre su boca con la palma de su mano. La conversación está claramente finalizada. Busco algo que decir, pero no puedo pensar en nada. Yo... tal vez debería irme, por ahora. Tengo cosas. Amy ni siquiera mira hacia arriba. Ella suena cansada o aliviada. No puedo decir cuál. Joder, pues la verdad, Hisao, no entiendo por qué te marchas, tío. De acuerdo, Hisao. Voy a ocuparte de esas cosas. Te veré mañana. Bajo de la cama y me dirijo a la puerta, deteniéndome bajo su umbral. Oye, Amy. ¿Sí? Quiero decir mil cosas, aunque estoy demasiado confundido para decir alguna. Luego de escucharla admitir que nunca me dejará acercarme, siento como si mi mundo hubiera sido arrancado de mí. ¿Qué pasó en ese accidente? Sé que perdió sus piernas, pero eso nunca parece haberla molestado. ¿Qué pasó allí? ¿Qué asusta tanto a una chica como para que no acepte ayuda de nadie, ni siquiera de alguien que ama? No lo sé, pero quiero saberlo. Tengo tantas ganas de saberlo que no poder recibir esa respuesta se siente como un cuchillo en mis tripas. ¿Hisao? ¿Ibas a decir algo? Aún estoy bajo el umbral de la puerta. Nada. Olvídalo. Y estoy cerrando la puerta y caminando por el pasillo, bajando las escaleras, saliendo por la puerta hacia la oscuridad. De algún modo deambulo de regreso a mi propia habitación, mi cerebro moviéndose a 1 km/min, yendo rápidamente a ningún lugar. No se me ocurre cómo lidiar con esto. Pensé que seguir adelante era algo bueno. Habitar menos en un pasado que no puedo cambiar. Vivir en el presente y ver hacia el futuro. Luego de este asunto con Amy, ya no estoy tan seguro. Ella decía la verdad. Es más fácil ver hacia la siguiente curva, ignorando el camino transcurrido, sin preocuparse por el oponente que se quedó atrás, sin fijarse en los espectadores en el banquillo, y también, desafortunadamente, sin tiempo para ayudar a los compañeros rezagados. No metieron la cama, metieron la cama mirando hacia una esquina de mi techo como si las respuestas que quiero estuvieran escritas allí. No tengo esa suerte, por supuesto. Ella está literalmente huyendo de algo, pero ¿no he estado haciendo yo lo mismo, dando lo mejor de mí para olvidar mi hospitalización? Estoy mejorando, pero mi salud no se va a arreglar mágicamente. Amy debe arreglárselas con dos piernas en vez de un corazón, pero esas tampoco se van a arreglar mágicamente. Tal vez esto es lo más arreglados que podamos llegar a estar. La habitación se oscurece más y más hasta que realmente no puedo decir si sigo viendo hacia esa esquina. La mañana llega demasiado temprano encima de una noche sin dormir. ¿Es así como Amy ha estado pasando sus noches? Mirando hacia la pared o al techo intentando dejar de pensar en lo que sea que piensa. Ella, en mi caso. Esa sensación de presión en mis entrañas aún está ahí. No puedo depender de ti. Palabras dichas tan casualmente, es casi como si estuviera bromeando conmigo o regañándome por sugerir que la tierra es plana. Así es como debe ser. La forma en que debe ser apesta. Me siento tan miserable que estoy a punto de decidir saltarme la carrera. Aunque eso sería estúpido, no es algo que haga solo por verla a ella. Claro, esa era la razón original, pero ahora es algo más. He empezado a disfrutar de la carrera misma. Hay peores maneras de poner a circular la sangre de cualquier modo. Nunca pensé que lo diría después de la primera semana, pero me siento mucho mejor después de una carrera. Como si sin importar qué otra cosa haga hoy, al menos habré hecho algo.
también me despierta. La misma Amy dijo que correr siempre despeja su mente. Tal vez me ayuda a despejar la mía. Eso espero. La mañana está fresca y despejada. Un poco húmeda, tal vez. El verano haciendo acto de presencia, o eso parece. Amy ya está estirando cuando llego y me saluda con una sonrisa y un gesto. ¡Hola, Gisao! Al verla así de feliz, es como una patada en los huevos. ¿Cómo puede estar tan alegre después de lo de ayer? Apenas sí consigo saludar y me sorprende recibir un abrazo. Oye, sobre lo de anoche... Aquí viene. Quería decir gracias. En realidad, logré dormir por primera vez en un tiempo y creo que fue por nuestra conversación. Así que, gracias. ¿Cómo pudo dormir mejor luego de nuestra charla? Ella básicamente me dijo que no se acercaría más a mí. ¿Y eso le permitió dormir mejor? Perdóname, pero ¿qué demonios? O Amy no nota mi desconcierto o elige no hacerlo. Con ella ya no puedo saberlo. Oh, no pasa nada, me alegra que haya ayudado. El veneno que amenaza con inundar mi voz está controlado por ahora, pero creo que mejor empiezo a correr ya, antes de que haga algo estúpido. Amy se ve igual de dispuesta a empezar y en poco tiempo estamos corriendo por la pista. Puedo notar que está más relajada. Su forma de correr ha regresado a sus movimientos más agraciados que recuerdo cuando la vi por primera vez. Sí. Sigue siendo la misma ilustración que creo que ya vi. La verdad es que me mola, me encanta el diseño del personaje, ¿eh? Es un marcado contraste con la forma casi brutal en la que había estado lanzándose la pista estos últimos días. Nuestra conversación realmente parece haberle ayudado. Una lástima que no pudiera ayudarme a mí. Me acoplo al ritmo de la carrera, recordando cuando no podía permitirme pensar en nada más que en mantener mi respiración estable y mis piernas moviéndose. Supongo que esos días ya terminaron, al menos por las primeras dos vueltas. Molesto por el poco éxito que estoy teniendo en despejar mi mente, aumento el ritmo. ¡Ja! Ahí está la sensación de ardor en mis piernas, la respiración furiosa en mi pecho, el embate de mi corazón, con el cual aún debo ser cuidadoso. Pero parece ser que se ha vuelto más fuerte. Puedo sentirlo bombeando sangre a través de mis venas. El sonido reverbera en mis oídos, pero en vez de entrar en pánico como lo hice aquel día en la nieve, me lleno de júbilo. Sí, está funcionando. Mi corazón, esa falla fatal que me trajo aquí, ha mejorado. Ahora soy capaz de seguir adelante y quizá algún día seré capaz de dejar de preocuparme tanto. Ahora mismo, no importa que no tenga ni idea de qué hacer conmigo y con Amy. Todo lo que importa es que mis brazos y piernas continúan funcionando al unísono. Nada más. Cuando llego al tramo final, me recuerdo a mí mismo que correr realmente ayuda, aunque no tanto como esperaba. Sí me siento mejor, y mientras camino unas cuantas vueltas para enfriarme, empiezo a recordar la noche anterior de una forma menos emocional. Amy quiere que yo me mantenga distante. Yo no podría hacer eso. Tiene que haber una forma de evitar esto. Algún tipo de terreno neutral al que pueda llegar. Aunque no estoy seguro de cuál es ese terreno neutral. Dios, casi me sentía optimista. Buena carrera, Gisao. Realmente has mejorado. Buena carrera. Eso es todo lo que puedo esperar por ahora, ¿no es verdad? Felicidades, Gisao. Eres patético. Debo cambiar mi actitud. Bueno, ya sabes, soy sumamente asombroso. Y aún así sigo diciendo cosas que no quiero decir. De un momento a otro seré tan bueno ocultando mis problemas como hoy. Me gusta pensar que lo eres. ¿Por qué me dice eso? ¿Decir algo como eso con un cariño tan real en su voz que hace brincar a mi corazón? No lo dice en serio, no puede. Debo estar haciendo un peor trabajo del que esperaba, porque Amy me mira con atención. Oye, ¿te sientes bien? Tal vez deberíamos ver el almuerzo, ¿eh? Sí, no me gustaría desmayarme junto a ti. Amy se ve algo sorprendida por mi tono amargo. No digas cosas como esa. Ya lo hiciste una vez antes, ¿sabes? ¿Por qué actúa tan cariñosa? En realidad no le importa. Pensé que ella había dejado eso claro. Pero a pesar de todo, termino disculpándome, aun cuando no debería hacerlo, aun cuando ella probablemente esté fingiendo. Perdona. Vamos, veamos al enfermero. No consigo calmarme en todo este rato. Cada vez que se siente como si yo hubiera superado lo que pasó anoche, Amy hace o dice algo que me demuestra cariño y regreso al principio de nuevo. La imagen de ella terminando esa conversación me persigue. Fue como el último giro de la cucharilla... O sea, de la cuchilla que me despojó de cualquier esperanza de que Amy y yo pudiéramos ser algo más de lo que somos. ¿Y qué somos en este momento? Poco más que amigos que casualmente tienen sexo. Y de verdad, no es como si no disfrutara el tiempo que paso con ella. Yo mismo dije eso del otro día. Estuve muy cerca de no sacar el tema, la conversación con ella. Iba a seguirle la corriente y dejarlo pasar, ¿no es verdad? Con esta carrera en mi cabeza me encuentro enfrente de la oficina del enfermero, todavía meditando mientras él revisa a Amy. Amy sale saltando por la puerta, me da un beso y sale disparada a tomar una ducha, supongo.
Mientras tanto, el enfermero me hace señas para que entre en su oficina para hacerme la revisión habitual. ¿Algún problema hoy? Nah, incluso me esforcé un poco más que de costumbre y parece que pude arreglármelas. Eso es arriesgado y poco característico viniendo de ti, Hisao. Has estado saliendo demasiado con Amy, ella te lo ha contagiado, y no necesariamente de buena manera. A la mención del nombre de Amy no puedo evitar fruncir el ceño con amargura a pesar de mis esfuerzos para controlarlo. Vaya, vaya, eso es nuevo, ¿no crees? La última vez que me fijé, tu respuesta usual al nombre de Amy era una sonrisa, no un ceño. ¿Exactamente qué pasó entre ustedes dos? Porque Amy no parece afectada por eso, sea lo que sea. Ella se ve más relajada de lo que le ha visto en semanas, lo que es inusual para esta época del año. ¿A qué te refieres con eso? ¿Con qué? ¿Para esta época del año? Sigo intentando descubrir que ha estado molestándola, pero ella se calla como un muerto cuando abordo el tema. Y anoche ella dijo... Déjame adivinar. No te lo dirá porque dice que no puede confiar en ti. Y ahora estás angustiado porque pensaste que ustedes dos eran mucho más de lo que ella cree, ¿cierto? Más o menos, joder, qué bien le fichas, ¿eh? ¿Cómo diablos lo supiste? Hisao, soy el enfermero. Es mi trabajo saber estas cosas. Además, he conocido a Amy por suficiente tiempo como para saber que intentaría hacer algo así. Así es ella. Él dice esto con un tono medio cariñoso, medio frustrado, que se vería más apropiado si tuviera un cigarrillo colgando en sus labios. A como están las cosas, parece dispuesto a conformarse con un bolígrafo. Abro la boca para responder, pero un golpeteo en la puerta me interrumpe. Oigan, ¿aún siguen aquí? Solo un minuto, Amy. Danos un segundo para ponernos los pantalones de nuevo. La puerta se abre de golpe y Amy lanza una mirada gélida al enfermero. ¡Imbécil! No quería hacerte ilusiones. Oigan, ¿pueden dejarme fuera de esto? Como sea, ¿qué ocurre, Amy? ¿Olvidaste algo? Intento adoptar un tono más alegre con ella. No hace falta preocuparla. Dos pueden jugar al juego de todo está bien. En realidad, olvidé preguntarte algo. Oh, ¿qué pasa? ¿Quieres venir de viaje conmigo a mi casa? Mi mamá está haciendo la cena y pensé que tal vez querías acompañarnos. Bueno, por supuesto que acepto. Amy golpea al enfermero en el brazo jugatoriamente. No tú, idiota. Fuiste la semana pasada. Le hablaba a Hisao. Oh, qué interesante. Conocerá a los padres. Me encantaría ir, Amy. Gracias. El enfermero alza una ceja, pero no dice nada. Genial, estaré en mi habitación. Pasa luego de bañarte y ponerte algo limpio y tomaremos el autobús. Suena bien, te veré en un rato. Esta vez soy yo el que se inclina para darle un beso rápido antes de salir disparado hacia mi habitación. Vaya novedad más interesante. Quizá nos estamos volviendo más íntimos después de todo. Quizá Amy al fin esté lista para ablandarse un poco. A ver, bueno, voy a decir lo que creo que ocurre. Me resulta muy evidente, ¿no? Me imagino que a la mayoría de la gente le pasará igual. Y si no, pues os spoilearé, si acaso estoy en lo cierto. Yo creo que el padre de Amy murió en el accidente. Y si no es el padre, es alguien muy cercano, a lo mejor algún hermano. ¿Sabes? Porque me da a mí la sensación de que el enfermero tiene una relación estable con la madre de Amy. Por cuando la conocimos, ¿no? Por algo que comentó de que se iba a ver a alguien que andaba por la zona, ¿no? Está claro que era el enfermero. Porque no hay ningún otro personaje que conozcamos. Y a estas alturas no creo que nos lo mostraran así de repente. Así que, bueno, pues creo que es eso, ¿no? Es normal que... Ah, y posiblemente lo que esté ocurriendo en estas fechas es que sea el aniversario del accidente, ¿no? Por eso Amy ha estado tan triste la pobre, ¿no? Bueno, continuemos un par de minutitos más antes de dejarlo. O quizás solo esté siendo amable y una cena gratuita parece una buena forma de disculparse por lo de ayer. Genial. Ahora no puedo decidir si estar emocionado, nervioso o deprimido. Me decido por una combinación de las tres y me meto en la ducha. Bueno, pues mira, ¿sabes qué? Lo vamos a dejar aquí. No creo que me guste andar en autobuses. Bueno, en fin, como acaba de pasar el día y ya se ve que están metidos en el autobús, para no pillar luego mitad de una conversación en el próximo vídeo, y llevamos casi 3/4 de hora, que viene a ser lo que van durando, pues aquí lo dejamos. No parece acabarse nunca, ¿verdad? No sé cuándo vendrá el final, no tengo ni idea. Espero que pronto, porque tengo ganas de ver otras rutas. Venga, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta otra.